Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 4 de febrero, Santa Águeda, Virgen y Mártir. San Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postó a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo Talita cum, que significa Óyeme niña, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En días pasados celebrábamos nuestro Congreso Diocesano sobre la Madre Tierra. Se habló del desprecio y agresión que sufre la naturaleza, pero juntamente también apareció la grave discriminación que sufren las mujeres en todos los espacios de la sociedad. Y surgió la pregunta sobre los medios y modos para superar el machismo y estas injusticias. Hoy el Evangelio nos ofrece una respuesta. Jesús viene a trastocar todos los prejuicios y discriminaciones que vivía el pueblo judío. San Marcos nos presenta su relación tan especial con las mujeres. Dos mujeres que están condenadas a la esterilidad y al desprecio: una niña de doce años que está al borde de la muerte y una mujer que padece flujo de sangre. Curioso, también desde hacía doce años. Son las personas centrales de la narración. No es fácil imaginar los sentimientos de los familiares y amigos de ambas. Una niña condenada a muerte sin tener esposo, sin haber dado hijos, sin haber prácticamente vivido la vida. Y una mujer sometida a una de las enfermedades que eran vistas como castigo de impureza y de pecado. No podría acercarse a ninguna persona pura, mucho menos a Jesús. Hay varios puntos comunes entre las dos mujeres. Las dos están perdiendo la vida. Las dos serán discriminadas, las dos hacen referencia a los doce años, número simbólico para el pueblo, y las dos son sanadas por un acto de fe. Si por una parte Cristo rompe todos los esquemas para acercarse o dejarse tocar por la mujer, que para el caso es lo mismo, por la otra, San Marcos nos muestra que la fe en Jesucristo rompe las situaciones de marginación y exclusión en que se encontraban. La curación de estas dos mujeres aparece como la respuesta a una fe sencilla pero total en el poder de Jesús. Siguen vigentes en nuestras comunidades muchas discriminaciones y la forma de romper con ellas nos la muestra este pasaje, asemejarnos a Jesús y despertar una gran fe en su poder liberador, que también a nosotros nos diga, tu fe te ha curado, no temas, basta que tengas fe.